Negociación colectiva. La negociación colectiva tiene su fundamento en la autonomía de la voluntad colectiva. Se ve plasmada en el dictado de convenios colectivos de trabajo, fuente autónoma del derecho del trabajo. El convenio 154 de la OIT define la negociación colectiva expresando que comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra, con el fin de A. fijar condiciones de trabajo y empleo o B. regular las relaciones entre empleadores y trabajadores o C. regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores o lograr todo esto estos fines a la vez. El convenio 154 de la OIT define la negociación colectiva expresando que comprende lo mismo que acabamos de decir. Punto. Sujetos de la negociación colectiva. Las negociaciones tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleados por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajo de la ley, como acabamos de decir. Los convenios colectivos de trabajo regidos por la ley 14.250 son obligatorios no solo para quienes pactan, sino también para todos aquellos trabajadores afiliados al sindicato o no, que conformen la actividad efecto erga omnes. Esto significa que alcanza a todas las personas incluidas en su ámbito de aplicación. Procedimiento de la negociación colectiva. En primer lugar, debe existir la voluntad de las partes, de los representantes de los trabajadores y de los empleadores, de concretar, es decir, negociar un convenio colectivo. Concertar. El procedimiento de la negociación colectiva está regulado por la ley 23.546, reformada por la ley de ordenamiento laboral 25.877, cuyo contexto fue ordenado por el decreto 1135 del 2004. Establece los siguientes pasos. Número 1. La parte que promueve la negociación, representación de los trabajadores o empleadores, notifica a la otra parte por escrito con una copia a la autoridad administrativa del trabajo, indicándole la representación que inviste la materia a negociar y el alcance personal y territorial del convenio pretendido. La notificación debe indicar detalladamente tanto la representación que se invoca como la que se reconoce a la contraparte con la cual se negocia. Esta puede proponer incluir otras materias de negociación, en este caso debe notificar su respuesta a otras y remitir copia a la autoridad de aplicación. Respecto de la materia a negociar, deben ser individualizadas especialmente las cláusulas relativa a empleo, ajustes salariales, capacitación, organización del trabajo y nuevas tecnologías, régimen de información y consulta a la representación sindical, salud y medio ambiente laboral, productividad y mecanismo de prevención o solución de conflictos laborales. Dentro del quinto día hábil administrativo de remitida o recibida la comunicación, las partes deben acompañar al Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social los instrumentos idóneos que acrediten la representación invocada y nominar a quienes representarán en la comisión de negociadora. La parte que recibe la notificación está obligada a responder y designar representante. Ambas partes están obligadas a negociar de buena fe, principio fundamental. En el plazo de número 3, en el plazo de 15 días de recibida la contestación, se constituye la comisión negociadora con representantes de los empleadores y del sindicato. Cada parte puede concurrir con asesores con voz pero sin votos.
se debe respetar la ley 25.674, que dispone que cada unidad de negociación colectiva debe contar con la participación promocional de mujeres delegadas en función de la cantidad de trabajadores de dicha rama o actividad. Número 5. El artículo 4 de la ley 23.546 establece que dentro de los 15 días de recibida la comunicación de propuestas de negociación colectiva, la autoridad de aplicación debe citar a las partes a una audiencia con el propósito de integrar la comisión negociadora. En dicha audiencia, las partes presentan el texto del proyecto de acuerdo con el que esperan arribar y resuelven si llevarán a cabo las negociaciones en forma directa o bajo la coordinación de un funcionario designado a tal efecto por la autoridad de aplicación. Como bien lo menciona el artículo 4, decreto reglamentado 200 de 1988. Número 6. Se tipifica como violación al deber de negociar de buena fe la inasistencia a las reuniones fijadas de común acuerdo o convocadas por la autoridad de aplicación, la designación de negociadores con mandato insuficiente, el incumplimiento de la carga de intercambio de información y la falta de realización de esfuerzos conducentes a lograr acuerdos. Número 7. El inciso B detalla la información que, en el marco de la negociación colectiva, deben brindar a la representación gremial de la empresa, mientras que el inciso C contiene la directiva que de subsistencia del deber de negociar de buena fe, aún en los casos de procedimientos preventivos de crisis. Artículo 98 a 105 de la ley 24.013, el cual detallaremos más adelante. Quedémonos con eso, ¿no? Procedimiento preventivo de crisis. Y concursales. Negociación de convenio colectivo de crisis, artículo 20 de la ley 24.522, imponiendo cargas de información a la empresa respecto de la representación sindical. Pasemos al punto número 8. De lo ocurrido en el transcurso de la negociación se deben labrar un acta resumen. Número 9. Los acuerdos se adoptan con el consentimiento de los sectores representados cuando en el seno de una de las partes no hay unanimidad. Prevalece la posición de la mayoría de los integrantes. Número 10 y último. Las convenciones colectivas son homologadas por el Ministerio de trabajo dentro de un plazo no mayor a 30 días recibida la solicitud, siempre que reúna todos los requisitos legales. Transcurrido dicho plazo, se la considera tácitamente homologada. Hablemos ahora de la intervención del Estado en la negociación colectiva. El Estado interviene en todos los aspectos de la negociación colectiva. Pasaremos a detallar. Número 1. Determinan los sujetos con aptitud para pactar convenios colectivos. Número 2. Fijan los ámbitos para los cuales se puede negociar. Número 3. Regulan el procedimiento. Número 4. Establecen límites al contenido. Número 5. Imponen la obligación de negociar determinadas materias. Número 6. Establecen la actitud con la cual se debe negociar. Número 7. Controlan los términos de lo pactado. Número 8. Prescriben el periodo de vigencia. Número 9. Establecen el efecto jurídico particular para este tipo de acuerdo. Número 10. Señalan el modo de interpretación. Número 11. También han llegado a inmiscuirse, modificar o dejar sin efecto determinadas cláusulas de los convenios ya celebrados o inclusive derogar todo su contenido. Hablemos ahora de la homologación. Los convenios colectivos de trabajo son homologados por el Ministerio de Trabajo en su carácter de autoridad de aplicación, según el artículo 6 de la ley 23.546. También artículo 22 de la ley 25.877. En el caso de los convenios de empresa no exigen el requisito de la homologación, salvo que las partes lo requieran expresamente.
El convenio homologado debe ser registrado por el Ministerio de Trabajo, que lleva un registro en el cual se inscriben mediante un número. Se le asigna el número de convenio coincidente con el número de orden de registro seguido por el año de homologación. Ejemplo, convenio colectivo 130 de 1975. Si se trata de un convenio de empresa, se le adiciona la letra E. Hablemos ahora de la vigencia del convenio colectivo. Los convenios colectivos tienen como característica la ultraactividad, que importa el mantenimiento o supervivencia de las cláusulas insertas en los convenios colectivos aún después de su caducidad o extinción, cualquiera fuera la causa. El régimen actual del artículo 13 de la ley 25.877 sustituyó al artículo 3 de la ley 23.546 y estableció que un convenio de trabajo cuyo término estuviese vencido mantiene la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta una nueva convención colectiva la sustituya, salvo que en la convención colectiva vencida se haya acordado lo contrario. Hablemos ahora de las convenciones colectivas de trabajo, el concepto y la definición. El convenio colectivo puede definirse como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo y a las remuneraciones celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una asociación profesional de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial, el artículo 1 de la ley 14.250. que debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo para tener efecto erga omnes, es decir, respecto de todos los que incluye en su ámbito de aplicación. El convenio colectivo de trabajo, en su cláusula normativa, es una norma, no una fuente directa de obligación, como lo son el acto o el hecho jurídico. Obliga al empleador respecto de las condiciones de trabajo mínimas que deben regular la relación. Hablemos ahora de la naturaleza jurídica en la doctrina, la legislación y jurisprudencia. Se puede decir que actúa como una ley en el sentido material de origen privado, pero en realidad es un contrato de derecho público, nace como un contrato y actúa como una ley. Por la parte de la celebración aparece como un contrato, acuerdo de voluntad, pero en virtud de la homologación de la autoridad administrativa, extiende su alcance obligatorio a terceros y adquiere el carácter de ley en sentido material. Sin embargo, la homologación administrativa no altera la esencia de su naturaleza jurídica, ya que, a pesar de su fuerza obligatoria, no tiene categoría jurídica de ley. Por su especial naturaleza jurídica, no es necesario su prueba en juicio. Su alcance se extiende a terceros a quienes no lo firman por la homologación de la utilidad de aplicación. De todos modos, no es una ley en sentido formal. No se puede aplicar analógicamente para resolver casos similares. El convenio colectivo es una fuente autónoma del derecho del trabajo. Es obligatorio para quienes lo suscriben, sindicato con personería y representación estatal, y también para los trabajadores empleadores comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. El convenio colectivo se ubica en el rango jerárquico inmediatamente inferior a la ley. Si bien tiene el carácter de generalidad que caracteriza la ley, se circunscribe en cuanto a su alcance y aplicación a un ámbito menor. Hablemos ahora de la semejanza y diferencia con el contrato individual de trabajo y el reglamento de empresa. Los convenios colectivos en la Argentina presentan características distintivas. A. Son nacionales, rigen en la mayoría de los casos en todo el país, existiendo pocos convenios locales. Son de actividad, comprenden a todas las empresas de una determinada actividad, sin embargo, en la última década fueron suscritos muchos convenios de empresa. Son obligatorios, rigen para todos los empleadores o trabajadores de la actividad, aunque los empleadores no formen parte de la asociación patronal que firmó el convenio, ni los trabajadores estén afiliados al sindicato firmante, el efecto erga omnes.
D. Son normativos. Establecen normas generales sobre la condición de trabajo y remuneración que se aplica a todos los alcanzados por su aplicación. Para la redundancia. E. Son formales. Tienen que cumplir ciertas formalidades en su redacción y celebración. Deben ser escritos y homologados, registrados y publicados para entrar en vigencia, interviniendo en los últimos actos del Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. Hablemos ahora del régimen legal, partes individuales, contenido y tipo de cláusula. Es el conjunto de disposiciones que las partes entienden que deben ser incluidas en el convenio colectivo. Las principales son las siguientes. 1. Las cláusulas normativas que se refieren a las condiciones de trabajo son la mayoría. Por ejemplo, categorías profesionales, vacaciones, jornada, salarios, etc. Número 2. Las cláusulas obligacionales, que establecen obligaciones recíprocas solo para los firmantes. Y número 3, las cláusulas que se establecen contribuciones extraordinarias a cargo de los trabajadores y o empleadores a favor de la asociación sindical. Hablemos ahora de los requisitos sustanciales y formales para su validez y vigencia. Para que el convenio colectivo de trabajo tenga validez y alcance, el grado erga omnes debe ser homologado, registrado y publicado. Para esto se verifica que el convenio no viole el orden público, la legalidad, no viole el bien común, la oportunidad y no afecte significativamente la situación económica general o del sector. Conveniencia. Hablemos ahora de la relación entre el convenio colectivo y las otras fuentes, la ley y el contrato individual. Los convenios colectivos homologados tienen un reconocimiento jurídico inferior a la ley, pero aplicable a toda la actividad o sector que incluye. Las normas de los convenios colectivos homologados serán de cumplimiento obligatorio y no podrán ser modificadas por los contratos individuales de trabajo en perjuicio de los trabajadores. La aplicación de los convenios colectivos de trabajo no podrá afectar las condiciones más favorables de los trabajadores estipulados en sus convenios con sus contratos individuales de trabajo. Hablemos ahora de las relaciones intersectoriales de conflicto. Los conflictos, medios de autodefensa y solución. En un sentido amplio, un conflicto es una controversia o confrontación entre dos partes o sectores que se materializa por medio de acción que buscan lograr los objetivos que cada una de ellas pretende. Concretamente, circunscribiéndonos al concepto de conflicto colectivo de trabajo, se puede establecer que se trata de las confrontaciones de intereses entre los distintos sujetos de derecho colectivo de trabajo, es decir, entre las asociaciones sindicales, los sindicatos y los representantes de los empleadores, grupos empleadores o cámaras empresarias. Los conflictos se pueden clasificar en individuales, plurindividuales y colectivos. Estos últimos en conflictos de derechos y de intereses. Los conflictos individuales afectan a un trabajador estimado que, por ejemplo, intenta el cobro de una indemnización por un despido injustificado. La distinción respecto a los conflictos colectivos reviste especial importancia por cuanto permite determinar qué tipo de normativa resulta aplicable al caso, los órganos que tomarán intervención y los procedimientos a seguir. Los plurindividuales afectan a varios trabajadores que pretenden, por ejemplo, el cobro de un crédito laboral emergente de una diferencia salarial. Se trata de un grupo de personas determinadas e individualizadas. En este caso, Etala señala que no se configura un conflicto colectivo, por lo que falta es el interés colectivo, aunque en muchas ocasiones la apariencia de conflicto plurindividual resulte similar a la de conflicto colectivo por su forma de manifestarse, como en el caso de la huelga inadimpleti contractus, en la que los trabajadores cesan en su labor colectiva ante un incumplimiento de parte de la patronal.
Los conflictos colectivos involucran el interés abstracto de una determinada categoría profesional. A diferencia de los plurindividuales, se ocupan de un grupo no determinado de personas que pertenecen o pertenecerán a esa categoría. En este caso, el interés que está en juego es el de los trabajadores con gremio. Se puede diferenciar dos tipos de conflictos colectivos de trabajo, los de derechos y los de intereses. También se aplica a los conflictos individuales. Los conflictos colectivos de derecho fijan pautas respecto del cumplimiento de una disposición legal o de la interpretación de una norma. En cambio, los conflictos colectivos de interés suponen la inexistencia de la norma anterior y pretenden la sanción de una nueva disposición en determinada materia o la reforma de una norma vigente. Hablemos ahora de los medios de autodefensa. El concepto y clase, la huelga, el lockout y boicot, nociones, sujetos, modalidades y efectos. La huelga es un derecho que la Constitución concede a los gremios y consiste en la abstención colectiva y concentrada de la prestación laboral, con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas, como forma de presión sobre la voluntad del empleador con el propósito de conseguir un beneficio mediante la sanción de una nueva disposición o la reforma de una vigente, o bien el cumplimiento de una norma en vigor. Es un derecho de raigambre constitucional que está especialmente garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución. El tema se desarrolla en el capítulo Fuentes, digamos. Es un derecho operativo, no es programático. Es decir, puede ser invocado y ejercido aunque no haya ley reglamentaria a su respecto. En esta materia no existe una ley de fondo, sino que la normativa vigente apunta a reglamentar los servicios esenciales y a fijar procedimientos de solución de conflictos. El artículo 14 bis de la Constitución Argentina garantiza el derecho de huelga a los gremios. El vocablo gremio no debe asimilarse a asociación sindical con personería gremial. Sin embargo, distintos factores llevaron a la doctrina mayoritaria a otorgar ese derecho solo al sindicato con personería gremial. El plazo por el cual se extiende la huelga debe ser computado como tiempo de servicio al efecto de todos aquellos derechos que derivan de la antigüedad, ya que no se trata de un incumplimiento contractual, sino del ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido. Además, solo se suspenden las prestaciones básicas. ¿Se puede declarar ilegal la huelga si 1. no se agotaron los procedimientos de autocomposición establecidos en las leyes vigentes de conciliación o en los convenios colectivos de aplicación? 2. Su objeto no responde a una causa de carácter laboral. 3. No ha sido decidida por una asociación sindical con personería gremial. Ahí estamos, un pequeño debate. No es necesario que tenga personería gremial. Perdón. Personería gremial. Simplemente escrito. Su ejercicio se ha producido la toma del establecimiento o acciones de violencia sobre los bienes de la empresa. Punto número 4. La consecuencia esencial que produce la declaración de la ilegalidad es que cada trabajador que participe de la huelga puede ser puesto en mora e intimado por el empleador a dejar sin efecto la medida y retomar al trabajo bajo y retornar al trabajo bajo apercibimiento. En caso de persistir en esa tesitura de considerar su actitud grave injuria y despedirlo con justa causa. El cierre patronal o lockout es una medida de acción directa dispuesta por el empleador que consiste en el cierre temporal del establecimiento a fin de impedir el ingreso de los trabajadores. La expresión viene del inglés to lockout, que significa cerrar la puerta. Esta actitud aplica a la conducta patronal de parar el trabajo
equivale a cerrar la puerta de su establecimiento a los trabajadores. Su objeto también puede ser imponer determinadas condiciones de trabajo, cierre patronal ofensivo, o responder a huelgas u otros medios de presión, cierre patronal defensivo, razones de solidaridad, cierre patronal de solidaridad, o circunstancias políticas, cierre patronal político. Además de la huelga, existen otras medidas de acción directa que pueden llevar a la paralización total de la prestación laboral. Presentan algunas características que se distinguen de la huelga. Cabe citar como ejemplo de estas medidas los denominados piquetes, paros, sabotajes, listas negras, trabajo a reglamento y trabajo a desgano. El piquete practicado ilícitamente es un apostamiento en forma pacífica de los trabajadores que llevan adelante una huelga en el exterior de los accesos o de la salida del establecimiento. Su objetivo es poner en conocimiento de los trabajadores que no participan de la medida de fuerza decidida e intentar persuadirlos para lograr su adhesión. Por lo general se presentan como una medida complementaria de la huelga, aunque pueden actuar como acto de fuerza autónomo que se agota con su realización. Cuando el piquete se ejerce por medio de la restricción de la libre circulación o el ingreso de los trabajadores, clientes, proveedores, etc., y se verifica la violencia sobre los bienes de la empresa, se convierte en una acción ilícita que transforma la huelga en reprochable penalmente. Paro. El paro o huelga de brazos caídos se distingue de la huelga propiamente dicha en varios aspectos. Mientras la huelga configura una interrupción por tiempo indefinido hasta que se solucione el conflicto, el paro es una interrupción por tiempo determinado, horas o días. En la huelga existen abstención de tareas sin permanencia en el lugar de trabajo, mientras que en el paro los trabajadores que no llevan adelante la prestación permanecen en el lugar de trabajo. La permanencia de los dependientes en el establecimiento no constituye una fórmula ilícita de exteriorización de la medida, mientras no exista una orden de desalojar a los trabajadores. En cambio, se convierte en ilícita cuando hay una intimidación porque produce un conculcamiento a los derechos del empleador. La situación se agrava cuando existen actos de violencia, por ejemplo, la toma del establecimiento. De todos modos, el hecho de que algunos trabajadores en forma aislada incurran en excesos o incluso en actos violentos no convierte la huelga en ilícita, sino que cabe analizar individualmente la conducta de quienes adoptaron tales actitudes. El sabotaje. El sabotaje es un acto o actos de destrucción y depredación de los instrumentos de trabajo, materia prima o elaborada, maquinarias o edificios que formen parte de la infraestructura de la empresa. La medida tiende a impedir el cumplimiento de las prestaciones laborales. Los hechos de esta naturaleza constituyen un ilícito grave que configura un delito de carácter penal. Listas negras. Las llamadas listas negras, también denominadas boicot, constituyen un medio de presión, ya que en ellas se alistan empleadores con los cuales no se deben efectuar relaciones contractuales, laborales o comerciales. Es una manera ilícita que produce una violación al deber de lealtad. El hecho resulta difícilmente acreditable, ya que estas listas se difunden de forma clandestina. No se trata de una medida directa porque va dirigida a terceros a fin de que no realicen actos comerciales con las personas señaladas. También puede existir listas preparadas por empleadores que identifiquen determinados trabajadores que han tenido algún conflicto laboral con ellos para que no se los contrate en otra empresa por sus antecedentes. Obviamente se trata de una medida ilícita. Trabajo a reglamento. El trabajo a reglamento
se disminuye en el trabajo de reglamento, se disminuye el ritmo normal de la tarea bajo la apariencia de un cumplimiento estricto de la exigencia que establece el reglamento de trabajo, del modo en que del mismo modo que en el trabajo de verano no se produce una interrupción de la prestación, sino que el trabajador disminuye la colaboración y se limita a realizar el mínimo posible para evitar que se impute el abandono del servicio. En esta medida se verifica una violación al deber de actuar como un buen trabajador, el artículo 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Las repercusiones de la huelga en el contrato individual. La huelga tiene el efecto principal de suspender las condiciones básicas del contrato de trabajo que están dadas por la prestación de servicios y la remuneración. Ello implica que si bien el trabajador tiene derecho a no cumplir sus prestaciones sin ser pasible de sanción alguna, el empleador no está obligado a pagar la remuneración por el tiempo no trabajado, ya que se debe soportar la huelga y no subsidiarla indirectamente. La huelga en los servicios esenciales. En cuanto a la definición de servicio esencial, resulta adecuada la restringida que dio la OIT al considerar exclusivamente aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en todo o en parte de la población. A ellas también parece razonable agregar en la esfera de la limitación y en la coherencia con el organismo internacional aquellas huelgas cuya extensión y duración pudieran provocar una situación de crisis nacional aguda, tal que las condiciones normales de la existencia de la población pudieran estar en peligro. En lo que refiere a la enumeración, se puede destacar que el Comité de Libertad Sindical ha dado ciertas pautas de las actividades que pueden o no ser consideradas servicios esenciales. Entre las primarias se encuentran los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. La necesidad de un órgano independiente. La necesidad de un órgano independiente se impone para evitar que bajo la necesidad de no interrumpir el servicio se obligue a prestar los servicios al 90 o al 100% de los trabajadores, como ya ha pasado en nuestro país. Otro tema importante es establecer quién será el encargado de designar cuáles serán los trabajadores que deberán prestar servicio, ya que de hacerlo el empleador como lo establece el decreto 2184-1990, era factible que lo obligaran a trabajar a aquellos trabajadores dispuestos a sumarse a la medida y en cambio no requiera la presencia del personal que no adhiera a la huelga o directamente asignara a los delegados del personal. Por ello es necesario que la determinación sea tomada por los propios trabajadores, por la asociación sindical o por el consenso entre los trabajadores y la empresa. Es necesario también el otorgamiento de garantías compensatorias cuando se limita este derecho. En este sentido, ha indicado la OIT reiteradamente que cuando el derecho de huelga ha sido limitado o suprimido en las empresas o servicios considerados esenciales, los trabajadores deben gozar de una protección adecuada, de suerte que se les compensen las restricciones impuestas a su libertad de acción durante los conflictos que puedan surgir en dichas empresas. Vía de solución, moción. Hasta la sanción de la derogada ley 25.250, en nuestro derecho positivo que existen distintos métodos de soluciones de los conflictos colectivos: la mediación, el arbitraje voluntario y obligatorio, la conciliación y la conciliación. La ley derogó la ley 25.250, derogó la ley 16.936 de arbitraje.
La conciliación obligatoria. El procedimiento de conciliación obligatoria para conflictos colectivos establecidos en la ley 14.786 contra los siguientes pasos. Número 1. Ante un conflicto colectivo, cualquiera de las partes, antes de recurrir a una medida de acción directa, debe comunicarlo a la autoridad administrativa para formalizar los trámites de instancias obligatorias de conciliación. El Ministerio puede actuar de oficio si lo considera necesario en virtud de las dimensiones del conflicto, convocando e imponiendo a las partes el procedimiento de conciliación obligatoria, obligándolas a retrotraer la situación al día anterior a la iniciación del conflicto. Número 2. La aplicación de la autoridad de aplicación puede disponer la realización de las audiencias que consideren necesarias para lograr el acuerdo. En caso de fracasar, el advenimiento de las partes propone una fórmula conciliatoria y está autorizada para realizar investigaciones, recabar asesoramiento de las reparticiones públicas o instituciones privadas y ordenar cualquier medida para cumplir para ampliar el campo de la conocimiento de las cuestiones planteadas. Número 3. Si la fórmula conciliadora propuesta o las sugerencias expresadas en su reemplazo no fueran admitidas, el conciliador invita a las partes a someter la cuestión al arbitraje. Si este ofrecimiento no es aceptado, se debe publicar un informe que contenga las causas del conflicto, resumen de la negociación, la fórmula de conciliación propuesta y la parte que la propuso, la aceptó o la rechazó. El objeto de la comunicación es dar a conocer la opinión pública, además de rendir cuenta de la gestión realizada, de futuros procedimientos derivados de la acción directa que puedan sobrevenir ante el fracaso de la conciliación. En el caso de que las partes acepten el ofrecimiento conciliatorio, deben suscribir un compromiso que indique el nombre del árbitro, los puntos de discusión, la manifestación de si ofrecen o no pruebas y, en caso afirmativo, el determinado de su producción y plaza, en el cual deberán expedir el arbitraje. Número 5. La sentencia arbitral se debe dictar en el término de 10 días hábiles prorrogables y tienen un plazo mínimo de vigencia de 6 meses. Contra ellos solo se admite el recurso de nulidad. Número 6. Durante todo el periodo de la conciliación no se pueden realizar medidas de acción directa, la huelga o disminución voluntaria y premeditada de la producción por debajo de los límites normales. Trae aparejado para los trabajadores la pérdida de la remuneración correspondiente al periodo de cesación del trabajo, si mantienen su actitud luego de recibida la intimación de la autoridad de aplicación. El arbitraje voluntario. El arbitraje voluntario es un método de resolución de conflictos colectivos en el cual actúa un árbitro designado que evalúa la posición de las partes y las pruebas ofrecidas. El fallo arbitral da por terminado el conflicto y es recurrible ante la justicia en determinados casos. Arbitrariedad manifiesta o error esencial. El arbitraje voluntario se basa en el compromiso de las partes para someterse a la decisión arbitral, y es importante que el árbitro o cuerpo arbitral actúe a título de simple particular, firmando un compromiso previo, cláusula arbitral. También es voluntario cuando las partes aceptan el ajuste de las diferencias bajo una metodología arbitral determinada previamente en la norma estatal. El pacto por el cual las partes voluntariamente se avienen a dicha forma de solución se denomina compromiso arbitral. En este pacto se debe precisar la materia sobre
la que se versa el pronunciamiento, la indicación del arbitraje o la delegación de su designación en un instituto privado o público, el procedimiento al que se ajustará su actuación y la reversibilidad del pronunciamiento, el laudo dirimente de conflicto adquiere los efectos de convenio de un convenio colectivo. El arbitraje obligatorio surge de la obligación legal de las partes de someterse a este método de solución. Hablemos ahora del siguiente tema, el punto referido a las prácticas desleales. Se trata de prácticas contra, hablemos de las prácticas desleales, noción, sujeto y consecuencia. Se trata de prácticas contrarias a la ética de las relaciones profesionales de los empleadores u asociaciones profesionales. Las prácticas desleales es una conducta típica, debe ser prevista legalmente, del empleador o de las asociaciones profesionales que los agrupan, de esta forma directa, que en forma directa o indirecta, por acción u omisión, tienen como propósito obstruir o dificultar el normal desarrollo de las actividades de las asociaciones sindicales. La ley 23.551 enumera en su artículo 53 distintos casos de prácticas desleales de los empleadores hacia los trabajadores. La enumeración es taxativa, de modo que no pueden considerarse prácticas desleales otras conductas análogas, aun cuando pudieran encuadrar en el concepto. Ello obedece a que las sanciones a las cuales pueden dar lugar las multas administrativas son de carácter cuasi penal, rigiendo por ende el principio de improcedencia de la aplicación de pena sin previo. En caso de advertirse la existencia de una práctica desleal, la asociación sindical debe efectuar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y este, en caso de constatarla, puede sancionar a la empresa con una multa. Dicha sanción es apelable ante la Justicia del Trabajo, en cuyo ámbito territorial se produja la práctica desleal. En el artículo 54 se enumeran las siguientes prácticas desleales. A. Subvencionar en forma directa o indirecta una asociación sindical de trabajadores. B. Intervenir o interferir en la constitución, funcionamiento o administración de un ente de este tipo, es decir, un ente sindical. Número 3. Obstruir, dificultar o impedir la afiliación de los trabajadores a una asociación regulada por esta ley. Número 4. Promover o auspiciar la afiliación de los trabajadores a determinada asociación sindical. Esta práctica importa una flagrante violación a la libertad sindical. Número 5. Adoptar represalias contra los trabajadores en razón de sus prácticas en medidas legítimas de acción sindical o en otras actividades sindicales, o de haber acusado, testimoniado o intervenido en procedimientos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales. Número 6. Rehusarse a negociar colectivamente con la asociación sindical capacitada para hacerlo, o provocar dilataciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación. Número 7. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal con el fin de impedir o dificultar el ejercicio de los derechos
que se refieran a esta ley. Número 8. Negarse a reservar el empleo o no permitir que el trabajador reanude la prestación de los servicios cuando hubiese terminado de estar en uso de la licencia por desempeño de funciones gremiales. Número 9. Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los representantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo con los términos establecidos por este régimen, cuando la causa del despido, suspensión o modificación no sean de aplicación general o simultánea a todo el personal. Número 10. Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales tutelados por este régimen. Número 11 y final. Negarse a suministrar la nómina del personal a los efectos de las elecciones de delegados de la entidad gremial. Procedimiento preventivo de crisis de la empresa. La Ley Nacional de Empleo número 24.013 dedica un capítulo del artículo 98 del 105 a establecer el procedimiento preventivo de crisis de empresa, que tiene por finalidad lograr que las partes lleguen a un acuerdo frente a la crisis que torna necesaria efectuar suspensiones. Asimismo, resultan aplicables los decretos, bla bla bla, no es interesante. Conforme lo expuesto, el procedimiento busca habilitar una instancia para que las partes involucradas por el conflicto, empleador, sindicato y Estado, opinen y puedan colaborar en la solución de la situación a través de la búsqueda de caminos o vías alternativas a los despidos y suspensiones, que sin lugar a dudas disminuyan el daño que naturalmente conllevan aquellas decisiones inicialmente pensadas por el patrono para atenuar o evitar una crisis. El artículo 98 de la Ley 24.013 dispone que, con carácter previo a la comunicación de despidos, suspensiones por fuerza mayor, causa económica o tecnológica que afecten más del 15% de los trabajadores en una empresa de menos de 400 empleados, a más del 10% en empresas entre 400 y 1.000 empleados, y al más del 5% en empresas de más de 1.000 empleados, deben sustanciarse el procedimiento preventivo de crisis. Las causas previstas en la Ley de Empleo para iniciar el procedimiento preventivo de crisis son amplias. Las causas tecnológicas apuntan a la necesidad de introducir en la empresa innovaciones tecnológicas que resultan incompatibles con la cantidad de personal y producen la desaparición de puestos de trabajo o la transforman en innecesaria. Las causas económicas incluyen las que afecten al sistema organizativo de producción o motivos de reestructuración. El artículo 98 no hace referencia a establecimientos sino a empresas. Por lo tanto, si una empresa tiene varios establecimientos, para los porcentajes consignados en la norma se debe tener en cuenta la totalidad del personal en relación de dependencia en todos ellos. La Ley 24.013 no establece ninguna sanción para el caso de que el empleador disponga de despidos, suspensiones por razones de fuerza mayor, causa económica o tecnológica que afecten al porcentaje de los trabajadores fijados. El artículo 98, sin que este haya sido iniciado el procedimiento preventivo de crisis, es decir, que no hay una sanción concreta contemplada para el incumplimiento previo. El artículo 104 de la Ley 24.013 dispone que, a partir de la notificación y hasta la conclusión del procedimiento preventivo de crisis, el empleador no podrá ejecutar las medidas de objeto del procedimiento que, conforme surge en el artículo 98 de dicha ley, consisten en despidos y suspensiones por razones de fuerza mayor o causa económica o tecnológica. Y bien, dicha norma establece una verdadera estabilidad, se limita únicamente a las causales previstas por el artículo 98, por lo que no puede afirmarse que se trate de una estabilidad absoluta que impida al empleador durante el tiempo del procedimiento despedir por otra causa.
La norma hace referencia a las medidas adoptadas con anterioridad, suspensiones de despido, sin que se ocupe del supuesto en el que se ha iniciado el procedimiento de crisis, y para esta hipótesis prevé la nulidad de los despidos o suspensiones adoptados con posterioridad a la notificación del comienzo del procedimiento. El procedimiento preventivo de crisis no suspende la vigencia de la obligación de las partes ni la disposición sobre la extinción y, por lo tanto, de producirse alguna de las causales de despidos previstas en la ley de contrato, con excepciones de las fundadas en fuerza mayor económica y tecnológica, no existe obstáculo alguno para que el empleador extinga la relación aún durante el trámite que prevé el artículo 98. El decreto 205-265-2002 dispuso que en los casos de suspensión o despidos colectivos en los que hubiere omitido el cumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 98 de la ley 24.013 o en su caso del decreto 328, la autoridad administrativa del trabajo deberá intimar previa audiencia de partes el cese inmediato de dichas medidas conforme a las facultades previstas por el artículo 8 de la ley 14.1786 son modificaciones. La ley 25.877 hace referencia a la obligación de negociar de buena fe en los procedimientos preventivos de crisis e imponer al empleador el deber de informar a los trabajadores a través de las representaciones sindicales sobre las causas y circunstancias que motivan la iniciación del procedimiento de crisis o la presentación en concurso, tratándose de empresas que no alcancen los porcentajes previstos por el artículo 98, previo a comunicación de medidas de despido, suspensiones o reducción de jornada laboral por causa económica, tecnológica o falta o disminución de trabajo, se debe seguir el procedimiento contemplado en el decreto 328, careciendo de causa toda medida que se tome transgrediendo lo prescripto anteriormente. Cabe recordar que el decreto 328 de 1988 obliga a los empleadores en general, con anterioridad a disponer cualquiera de las medidas antes referidas, a comunicar la decisión al Ministerio de Trabajo con una anticipación no menor a 10 días de hacerla efectiva. Los efectos. La creación de este procedimiento agrega una etapa procesal y produce una suerte de estabilidad para los trabajadores afectados, ya que a partir de la notificación y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador no puede ejecutar medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores hacer huelga u otras medidas de acción sindical. La violación de lo normado en el artículo 99 de la ley 24.013 por el empleador determina que los trabajadores afectados mantengan sus relaciones de trabajo y que se les paguen los salarios caídos. En caso de que los trabajadores ejerzan la huelga u otras medidas de acción sindical, se debe aplicar lo previsto por la ley 14.706, artículo 104. La ley 14.786 dispone los vencimientos de los plazos establecidos. Sin el acuerdo de partes, se debe dar por concluido el procedimiento de crisis, artículo 105, y el empleador queda en libertad de actuar despidos o funciones que fueran objeto del procedimiento de crisis. Unidad 4. Intervención del Estado en materia laboral. La protección estatal del trabajo, concepto, objeto y medio. Intervención estatal en tres fases. El intervencionismo legislativo a través del dictado de normas que las regulan, el intervencionismo judicial, competencia de los juzgados o tribunales laborales, específicamente del derecho laboral, y número 3, el intervencionismo administrativo. Se lleva a la práctica a través de la función del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Secretaría de Trabajo Provincial. Número 2. Órgano de la protección, clase, intervención en el derecho individual y colectivo. El Ministerio del Trabajo, que es nacional, se ocupa de los reclamos relacionados al derecho colectivo de trabajo, delega en la provincia los demás
Las secretarías de trabajo, que son provinciales, se ocupan de los reclamos de orden individual y plurindividual. 3. Administrativos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Direcciones Provinciales de Trabajo, Competencias, Función Nacional y Provincial y Policía del Trabajo. Principales funciones del Ministerio de Trabajo y la Secretaría. La homologación, como ya se vio antes, la homologación de convenios colectivos de trabajo es de carácter únicamente nacional. Conciliación obligatoria, su principal efecto es retrotraer la situación a las conciliaciones anteriores al conflicto. Ya está desarrollada en las unidades anteriores. Detectar y controlar el cumplimiento de normas de fondo a través de inspecciones. Las inspecciones. Ajá. La función conciliatoria, número 4, número 5, celebración de acuerdos, y número 6, la junta médica. Hablemos de inspección. Ajá. Es ejercer la función de policía del trabajo, que es la facultad administrativa de control del cumplimiento de las normas laborables y sanción ante la detección de infracciones o incumplimientos. La inobservancia de la normativa laboral genera dos tipos de consecuencias. Consecuencia administrativa laboral: en el caso de la detección corresponde una sanción. Sanciones pueden ser leves por un incumplimiento formal o documental. Incumplimiento de las normas de higiene y seguridad laboral pueden ser graves por un incumplimiento por omisión esencial en los libros, no se entrega recibo de sueldo, incumplimiento de licencia, etc. Y gravísimas o muy graves: discriminación o actos que ofendan la dignidad o intimidad del trabajador, incumplimiento de normas de trabajo de menores y empleo informal. Hablemos ahora de las consecuencias individuales. Una vez que la falta se constata y la sanción se hace efectiva, el trabajador puede iniciar un reclamo individual al empleador. Ejemplo: si el ministerio realiza un acta por empleado no registrado, el trabajador puede con ese acta probar en un juicio la relación laboral. Función conciliatoria. Hablemos ahora de la función conciliatoria. Consta de organismos de conciliación administrativa prejudicial cuya función es controlar y homologar acuerdos. Entiende sobre reclamos individuales y plurindividuales, puede ser de forma facultativa o de forma obligatoria. En Entre Ríos es facultativa, es decir, que es opcional pasar por la instancia antes de recurrir a la sede judicial, no así en CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde existe el CECLU. Es un procedimiento gratuito para el trabajador. El costo para el empleador en caso de llegar a un acuerdo consta en una tasa equivalente al 0,5% del valor del acuerdo. Acto de conciliación: el trabajador representa un escrito con su reclamo. La autoridad administrativa convoca a una audiencia a ambas partes. Si el empleador no asiste, le corresponde una multa. En la audiencia el empleador presenta un escrito donde puede negar lo reclamado por el trabajador en el caso de que no haya acuerdo, o puede reconocer el reclamo indicando un acuerdo y el pago del monto del mismo. En ambos casos, acuerdo o no, la autoridad elabora un acta. Celebración espontánea de convenio: es un acto transicional, conciliatorio y voluntario donde las partes, empleador y trabajador, se presentan ante una autoridad administrativa a los efectos de realizar una extinción de común acuerdo de la relación en los términos del artículo 241 del contrato de trabajo. El pago que se acuerda en el acta está conformado por rubros salariales
y ha trabajado, vacaciones no gozadas, sac proporcional, gratificaciones no remunerativas, es la diferencia entre lo arreglado y en realidad para terminar la relación y los rubros salarios del ejemplo. Si el empleador y el trabajador acuerdan el pago de 120 mil pesos para terminar la relación y los rubros salariales suman 50 mil, la gratificación va a figurar en el acuerdo, será de 70 mil. Este acuerdo da seguridad al empleador de que no habrá futuros reclamos del trabajador sobre sus obligaciones laborales. Para el trabajador configura el cumplimiento del principio de irrenunciabilidad debido a que debe presentarse manifiesto su voluntad ante los organismos administrativos. El acuerdo se deberá presentar 48 horas antes a la autoridad de control, se tarda un turno para firmar de la parte y una vez homologado se considerará cosa juzgada al momento de la firma. El empleador debe abonar la tasa del 0,5. Otra situación en donde es necesario este tipo de convenio es la reducción de jornada. Las juntas médicas. La presentación que hace el empleador en general ante la discrepancia de diagnóstico en una licencia por enfermedad, no hay requisito de formalidad para realizar la presentación escrita. Si la junta médica dictama a favor del empleador, este debe intimar al trabajador a presentarse a trabajar. Si no se presenta luego la intervención, puede despedirlo. Jurisdicciones, los tribunales de trabajo, competencia y funciones. Protección jurisdiccional, juzgados laborales. Los juzgados laborales resuelven reclamos vinculados con las relaciones laborales. Nacieron con la necesidad de diferenciarse del procedimiento civil, igualdad de partes y libre disposición de derechos, el cual es incompatible con los presupuestos del derecho laboral. El proceso garantiza al litigante económicamente más débil, el trabajador, el acceso a la justicia en paridad de condiciones con su adversario, el empleador. Los principios del derecho laboral que se reivindican en este proceso son el protectorio a través del indubio pro operario en caso de duda en la interpretación de la norma, de la prueba, se toma la más favorable para el trabajador. La primacía de la realidad, prima la realidad sobre lo pactado entre las partes. La gratuidad se garantiza desde la etapa prejudicial, el telegrama gratuito, la conciliación al ministerio. Y número 4, la conservación del contrato de trabajo ante las situaciones como el despido impulsivo por parte del empleador, cuando en realidad existían otras soluciones que no impliquen el término de la relación, sanciones, subvenciones, etc. Procedimiento laboral. Juicio laboral, caracteres y características. Impulso de oficio. En contraposición a lo que sería el impulso por las partes del derecho civil, el Tribunal Estado debe promover e impulsar el desarrollo del proceso para llegar a una resolución. Celeridad, como sinónimo de rapidez, velocidad o prontitud en el proceso. Debe ser un proceso expedito, sin demoras o dilataciones indebidas, llevando a cabo los actos procesales dentro de un plazo razonable. Razón, el bien en juego, el crédito laboral, es de carácter alimentario para el trabajador. Número 3. La inmediación. Relación de cercanía y aproximación del juez con las causas, pruebas y partes, requiriendo la participación personal del magistrado en los actos procesales. Le da al juez una mayor certeza a la hora de resolver. Y por último, número 4, la concentración, como sinónimo de acumulación, todo junto. El objetivo primordial es la abreviación del proceso mediante la mayor de cantidad de actos procesales en uno. Se materializa por medio de una reunión y ejecución en una sola etapa de varias medidas. Unidad 5. La estabilidad en la Argentina. La estabilidad en el empleo público, fondo de desempleo. La estabilidad en el trabajo en el sistema argentino, tipo de estabilidad. La estabilidad en la Constitución Nacional. La estabilidad de los representantes de los trabajadores
las causales de extinción previstas por la ley de contrato de trabajo. La estabilidad es un derecho del trabajador a mantener la relación laboral de trabajo por todo el tiempo convenido, sea a plazo determinado, la excepción, o indeterminado, la regla. Clasificación. Según la intensidad con la que se garantiza el derecho, puede ser propia, esta misma acepta los... Esta misma se puede dividir en absoluta o relativa o impropia. Hablemos de la estabilidad propia absoluta. Es la que tiene el empleado público garantizado por la Constitución Nacional. Indica la imposibilidad de extinguir la relación laboral sin justa causa. El despido es ineficaz. Para ser eficaz requiere que exista justa causa y un sumario previo. La estabilidad propia relativa implica el pago de un plus adicional a abonar al trabajador por despedirlo. El despido es eficaz, pero con una indemnización agravada. Ejemplo, el representante sindical, que tiene tutela, ¿no? Hablemos ahora de la estabilidad impropia. No garantiza permanencia del vínculo, pero sí una indemnización en caso de despido sin justa causa. La indemnización estarifada es entendida como una reparación que abarca los perjuicios para el trabajador despedido, independientemente del perjuicio real que se le genere. Está basada en la antigüedad y el salario bruto, solo ítem remunerativo. Las funciones de la indemnización tarifada son: es reparativa, pretende subsanar daños del despido; es sancionatoria, castiga los comportamientos antijurídicos del empleador; y es disuasiva, establece un coste económico para desalentar los despidos sin causa. Hablemos ahora de la estabilidad y la extinción de la relación del empleo público, la estabilidad propia del empleado público, la excepción del principio de estabilidad, la excepción como regla, una práctica sistemática. La estabilidad en la Constitución, estabilidad del empleado público, con la finalidad de que su fuente laboral no quede sujeta a la arbitrariedad de cada nuevo gobierno. La protección contra el despido arbitrario. Protección por desempleo, concepto, beneficiario, prestaciones, requisitos, alcance. La Ley Nacional de Empleo 24.013, en el Sistema Integral de Protección por Desempleo y Servicios de Formación de Empleo y Estadística, ambos financiados por el Fondo Nacional de Empleo, a base de las contribuciones de los empleadores y aportes de los jubilados que regresan de actividad, tienen por eje objeto cubrir las contingencias sociales de desempleo, prestaciones a quienes han perdido su ocupación por causas que no le son imputables, no comprende el despido con justa causa, la renuncia o extinción de mutuo acuerdo. El trabajador debe solicitar el pago en ANSES dentro de 90 días configurada la situación legal de desempleo. Prestación de acuerdo a los meses cotizados aportados en los últimos 3 años. Meses cotizados de 6 a 11 son 2 meses, el 50% de la remuneración neta. Meses cotizados de 12 a 23 son 4 meses de prestación del 50% de la mejor remuneración neta. Meses del 24 a 35, cotizado del 24 a 35, son 8 meses de prestación. El primero al cuarto son el 50 de la mejor remuneración y el quinto al octavo son el 85% de la mejor remuneración. 36 meses o más meses de prestación son 12. El primero al cuarto son el 50%, el quinto al octavo son el 85% de la mejor remuneración y el noveno al deceavo son el 70% de mejor remuneración. Con esto concluimos el resumen de derecho laboral sin demasiado trato de la edad, sin trato de la edad, sin trato de la edad, una clase.